está frente al municipio? Sí, en realidad nosotros somos el Frente de Cooperativas Malplatense. Son aproximadamente 10-12 cooperativas que estamos reclamando el inicio del trabajo de los programas de vivienda, programas del Mejor Vivir, programas de pintura de escuela y nada, en este sentido tenemos ya los contratos firmados, tenemos los seguros, tenemos todo para iniciar las obras. Lo que no aparece es la plata, no sé para dónde se habrá ido. Acá se culpaba el gobierno anterior que usaba la plata para otras cosas, pero acá llegó la plata para esos programas y no aparece. ¿Hace cuánto tiempo que las obras están frenadas? Sí, hay un programa que está hace 2 años y todavía no se ha culminado una obra, no se ha empezado. El programa de las viviendas, están firmados los contratos hace 5 meses y todavía no se ha arrancado. Con el programa de pinturas de escuelas, todavía no pasa nada y las escuelas se están viniendo abajo. A ver, nosotros queremos un poco de sensibilidad. Nosotros lo único que pretendemos es que se les caiga una idea, que generen cosas para que nosotros podamos vivir y para que para todos los marplatenses, porque el trabajo nuestro beneficia a los chicos de la escuela, beneficia a las familias que están en la calle, beneficia a muchos sectores. ¿Cuántas familias se encuentran en esta situación en el frente? Que trabajan en las cooperativas aproximadamente 250 compañeros que nuclean a más de 600 personas, 700 personas. Familias, un montón. ¿Han recibido respuestas por parte del Ejecutivo Municipal? Sí, permanentemente tenemos reuniones, pero con las reuniones no se come, con las reuniones no llenamos la heladera, con las reuniones no pagamos la luz, con las reuniones no le damos de comer a nuestros hijos. Nosotros le damos de comer con las obras en concreto. Nosotros queremos trabajar. La continuidad que hemos tenido durante todos estos años, queremos que siga siendo.